Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Paola Tello y estoy muy emocionada por este tercer programa de Fast Track, en el cual tenemos una maestra como invitada de lujo. Asimismo, me acompaña mi gran amiga Karen Islas. Hola a todos, ¿qué tal? Como ya lo mencionó Ana Pau, el día de hoy nos acompaña una maestra que sin dudarlo ocupa un lugar muy grande en nuestros corazones por el gran ser humano que es, además de todos los conocimientos que nos aportó dentro de la universidad. Sin duda la materia de procesos digitales fue nuestro primer acercamiento con ella. Concuerdo contigo, Karen. ¿Qué sería de nosotras si no nos hubiera enseñado desde el primer semestre a utilizar Photoshop, Illustrator, After Effects, Final Cut, entre muchos más programas? De igual manera, todo lo que nos enseñó en sexto semestre sobre diseño editorial, lo cual ha sido de gran ayuda. ¿Ya saben de qué maestra estamos hablando? Démosle una calurosa bienvenida a la Miss Lily Kobashi. Bienvenida, Miss, ¿cómo está? Qué gusto nos da tenerla aquí. Ya hacía falta ver. Pues padrísimo. Imagínense que, pues qué gusto me da, ¿no? Después de que tomé una decisión muy rápida, que ya se venía, pero pues ahorita podernos ver y todo eso, pues me da mucho, mucho gusto, chicas. Buenos días, buenas tardes, noches a todos. Y pues muchas gracias, muchas, muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted por aceptar estar en nuestro tercer programa de Fast Track. Y pasamos a la primera dinámica que se llama Piensa Rápido. Ok. En esta sección, Miss, le realizaremos una serie de preguntas en la que nos debe contestar lo más rápido posible. ¿Está lista? Súper. Ok, Miss, comenzamos. ¿Artista favorito? Tommy Lee Jones. ¿Música favorita? Toda. Hasta reggaetón. ¿Algún hobby o pasión que tenga? Ser feliz. ¿Prefiere el frío o el calor? Ay, si hace frío, disfruto el frío. Si hace calor, disfruto el calor. Le encuentro cosas muy buenas a los dos climas y hasta la lluvia también. ¿Cuál es su color favorito? El espectro del arco iris. Todos me gustan. ¿Colecciona algo? Me gusta coleccionar monedas antiguas y así de años que hayan sido especiales para mí, por ejemplo. ¿Tiene alguna serie favorita? Ay, pues mira, nunca me imaginé que me fuera a gustar, por ejemplo, la de Vikingos, pero la serie este de Breaking Bad me encantó. ¿Cuál es su película favorita? The Wall de Pink Floyd. ¿Cuál es su lugar favorito de La Salle? El búnker. ¿Su comida favorita de La Salle? Sí, los molletes. Rápido estaban y muy, muy baratos. ¿Con qué profesor se lleva mejor de la carrera de comunicación? Pues con el que estaba, ¿no? Si daba clases con el profesor Carlos, pues mi maestro favorito era el maestro Carlos. Si me tocaba dar clase, por ejemplo, con Elcita, mi maestra favorita era Elsa. O sea, si me estaba, o sea, con quien estuviera, eran mis maestros favoritos. Pero la verdad, a todos, los quiero mucho. O sea, es como que me pregunten qué alumno favorito tiene, pues. Pero ¿con qué profesor se iría a tomar un café si solamente tuviera una opción o dos? Ay, no sé cómo hacerle. ¿Sabes qué? Diría, pues, con San Juan Bautista de La Salle, yo creo. ¿Y tiene algún mal hábito? Soy muy intensa. ¿Y tiene algún gusto culposo? Bailar cumbias, rock and roll, así como si estuviera en graduación. ¿Qué prefiere, Illustrator o Photoshop? Adobe. Sin duda alguna, Miss, con todas estas respuestas ya la conocemos un poquito mejor. Sí, y también confirman mucho de mi forma de ser también. Sí, efectivamente. Y ahora pasaremos a una sección llamada Dame 20, en conmemoración a los 20 años de la carrera de Ciencias de la Comunicación de La Salle. Acepte el reto, Miss. Diga las 20 cosas que he aprendido como profesora en La Salle. Disfrutar la vida con los jóvenes. Aprender de los jóvenes, tolerar todas las músicas posibles habidas y por haber, hacer empática con muchos de ustedes,
el estar actualizado, tener mucha, mucha disposición, que la vida es una, y yo se los decía, y tenemos que disfrutar todo lo que se nos presenta. A disfrutar a cada uno de los alumnos, observar a los jóvenes, y me enseñaron mucho, ¿no? Observar distintas formas de ver la vida. No hay mejor gusto de la vida que compartirlo con muchas personas, ¿no? O sea, mientras más alumnos había, pues se me hacía más interesante, ¿no? Más intenso, pero más interesante. Todos aprendemos de todos. Debemos pararnos en distintos puntos para ver las diferentes perspectivas de algo. Cuando nos equivocamos, no hay problema, podemos seguir adelante, que somos seres humanos. La vida compartida es más feliz, que todos los días te encuentras con gente muy valiosa. Las oportunidades de vida son únicas y hay que vivirla. Cada día que pasa es porque tenemos una misión ese día y hay que cumplir. Ser joven es la mejor etapa del ser humano. Y ser joven no es nada más en edad, sino también en mente y espíritu. Y eso me lo enseñaron ustedes. Muchas gracias. Mismo, muchísimas gracias a usted. Y pues con todas estas cosas que nos dijo de que aprendió, de verdad nos da pues una gran lección de vida y enseñanza, porque tiene mucha razón, o sea, es disfrutar la vida, disfrutar el momento, ser felices. Nos la hemos pasado increíble, Miss. De verdad fue un honor tenerla en este programa como invitada. Gracias a ustedes y pronto nos vamos a ver por allá. Y también queremos agradecerle por habernos brindado un momento de su tiempo para poder conocerla un poquito más y compartir con todos nosotros sus experiencias y recomendaciones dentro de la universidad. Pues saludos a todos y los quiero mucho. Muchas, muchas gracias. Los llevo en mi corazón siempre. Muchas gracias. Y recuerden que cada 15 días, los domingos, a las 9 de la noche, tenemos un nuevo episodio. Síganos en todas las redes sociales de La Salle Radio para que no se pierdan lo que les tenemos planeado. Nos vemos en el siguiente episodio con otro invitado más en Fast Track La Salle. Momentos inolvidables en un parpadeo.